Muy bien, vamos a establecer contacto con Verónica Pavés, justamente. Ella es titular, la directora regional zona sudoeste del Consejo Provincial de Educación en la Cuenca Carbonífera y en varias localidades de la provincia de Santa Cruz. Verónica, ¿cómo te va? Te saluda Yanina para FM Tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Yanina, y a toda la audiencia. Acá estamos. Bien, bien. Bueno, tiene que ver un poco con esta situación de las visitas, el recorrido que hizo de trabajo la titular del Consejo Provincial de Educación, la presidenta que estuvo este fin de semana, creo que el día domingo en realidad, ¿no? No el sábado, sino que el domingo, que es un día típico. Sí, el domingo, bueno, pudo acercarse, bueno, tiene una agenda muy, muy ocupada y bueno, no quería dejar de ver cómo estaba finalizando la obra específicamente del Jardín 48. Y bueno, aprovechamos la oportunidad de, bueno, hemos tenido otras reuniones, pero bueno, específicamente en territorio de la cuenca y bueno, pudo ver algunas cuestiones para poder seguir trabajando en estos lugares, ¿no? En estas instituciones que tenemos a cargo. Después de cuánto tiempo, bueno, se pudo solucionar el tema de la institución, el Jardincito 48, que es también un poco el recorrido que hizo, ¿no? La vez pasada también, Verónica. Mira, en realidad, bueno, cuando ingresé en el cargo, bueno, a principios de año ellos tuvieron una cuestión por el tema del medidor. Tenían dos medidores, uno se había habilitado y funcionaba tenía una calefacción compartida, ¿no? En lo que era el sector de salas, se había logrado colocar la calefacción en el gimnasio. Estamos hablando más o menos a principio de año, no tengo bien las fechas. Y quedaba la parte de las salas que era con una calefacción compartida de radiadores de agua y calefactores. Bien, Entonces, bien. Bueno, el tema de cuestiones con disfrigas, en un momento funcionaban bien, en invierno fue más difícil, tuvieron que empezar a rotar, porque usaban el sector de lo que era el gimnasio, el Jardín 48, y bueno, tuvo todo un movimiento hasta que ya fines de junio ya se logró, se tuvo que suspender la presencialidad. El jardín siguió funcionando a partir de lo que es la virtualidad, ¿no? Con distintos trabajos del equipo docente. Bien, bien. Se hace igual, de todas maneras, con ella, que es nueva autoridad. No sé qué es lo que... No sé si por ahí tanto cambio que hubo, ¿no? En justamente la presidencia del Consejo Provincial de Educación te ha ocasionado quizás algunos inconvenientes, como que esto de comenzar de cero, empezar, ¿no? Alguna charla de cero, algún pedido de cero. ¿Cómo ha sido para vos, Verónica, todo este tiempo? No sé si han pasado, creo que dos, ¿no? Dos, puede ser, presidentes. Sí, desde mi gestión dos, hubo un momento de transición hasta que se logró ponerse en funciones la actual presidenta, la profesora Iris Regido. Obvio que, bueno, sí había personal, pero además hubo mucho cambio, hubo una transición, ¿no? Más allá de que, bueno, no es el ideal del gobierno provincial, pero también buscó la mejor forma para poder dar con más efectividad las respuestas. Uno no quita el diálogo que yo tenía con la anterior presidenta en función de que, bueno, pero esto también tenía que definirse en este caso, en el Jardín 48, una definición de obra, ¿no? ¿Qué tipo de obra era la mejor adecuada? Primero, en un momento cuando yo ingresé, que fue a principios de junio, que fue cuando vino todo el plantel de Distrigas, el IDU, que estuvieron, bueno, estuvo justo en ese momento Daniel Álvarez, que, bueno, se estuvo recorriendo una parte de algunas instituciones y, bueno, se había acordado un tipo de obra. Después no se pudo concretar ese y hubo un cambio, ¿no? Por eso también el retraso y justo en la transición que tuvimos en educación, donde, bueno, después se aprobó una forma de obra ya definitivamente por el IDU, ¿no? Específicamente, bueno, y la firma de, bueno, todo lo que tuvo las autorizaciones. Pero en el primer momento que ingresó la profesora Iris, estaba al tanto de algunas instituciones en toda la provincia que tenía, ¿no? Que resolverse cuestiones muy
muy de forma, muy estructurales, en este caso con el tipo de calefacción que debería generarse en el jardín, ¿no? Que llevó la colocación de cinguería, muy prolijo, quedó muy, en ese aspecto el trabajo está muy, se ve muy muy bien hecho, porque bueno, se pasó todo lo que es la cañería por el sector de las aulas para generar sí. mayor calefacción, ¿no? Verónica, y el tema de calefacción, yo sé que bueno, vamos a entrar ahora en septiembre a una nueva temporada, quizás más cálida, mejor para poder estar en las aulas también, bueno, toda la comunidad también hablo de los docentes, ¿no? Pero está en agenda, en carpeta, quizás que lleguen nuevas calderas pese a este cambio que vamos a tener de estación y que no vamos a tener tan bajas temperaturas para la cuenca carbonífera. Sí, mira, respecto a la, o sea, todavía hay cuestiones de calderas que se están solucionando, o sea, seguimos en la escuela porque por ahí el mantenimiento es constante y hay, bueno, qué sé yo, una correa o algo, se pudo solucionar definitivamente lo que era en la escuela 30, que veníamos con una dificultad también, y también, bueno, se está haciendo un relevamiento, bueno, de algunas calderas en donde, bueno, están desmanteladas y cuánto harían falta o qué se puede armar realmente con la caldera, ¿no? Ahora el calderista encargado del trabajo está haciendo su relevamiento. Tenemos también lo que es pedido para lo que es el Colegio 4, que es otra institución que también tenemos una dificultad de un faltante de equipos de una caldera que hace años que no funciona en el sector del patio chico, creo que es aulas y oficinas, unas oficinas y la cocina. Es constante, ¿no? La idea es seguir trabajando, Sí. no en esto, y seguir realizándole el mantenimiento continuo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Justo hablando un poco de este tema, ¿no? De la calefacción, sé que hubo una intervención por una situación también de una contingencia en lo que es la parte eléctrica del Colegio Santa Cruz. Fue la semana pasada, porque me habían llegado justo ahí la foto de la unidad de bomberos. En esta escuela, que de hecho estuvo el gobernador Vidal, ¿no? Reunido con, bueno, las autoridades de esta institución educativa. No sé si vos participaste o estás como un poco al tanto de también, bueno, estas situaciones que pasó acá, creo que pasó también en las 60, si no me equivoco, bueno, algo parecido, ¿no? Que algo pequeño, quizás no de Sí, gran relevancia. no, el tema es que, bueno, un motor empezó a funcionar mal, bueno, por lo que tengo entendido, cuando yo hablé con la representante legal del Colegio Santa Cruz, la hermana Luciana Salazar, y bueno, sí, bueno, hicieron la evacuación preventivamente, y bueno, se pudo solucionar en el día el problema que tenía un motor específicamente en una de las calderas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando funciona algo mal y qué mal quema, y está cerca el conducto que se larga el aire, el olor a quemado se desparrama por ese conducto, ¿no? Pero bueno, Sí. o sea, fue algo menor, pero no quita que en esto que bueno, tiene que ver con el plan de contingencia de cada institución y que ante la duda y no saber qué es lo que sucede, hacer la evacuación, ¿no? Sí, tal cual. Verónica, y bueno, este domingo no sé si pudieron, porque ya vino, ¿no? Dos veces creo, al menos, la presidenta del Consejo. ¿Qué escuelas han podido recorrer? Vi que a través de las fotos oficiales del gobierno, que la Escuela 9 también visitaron, tenían algunos inconvenientes en el acceso. ¿Qué otros problemas no presenta esta institución? Y que seguramente los directivos han podido charlar con la profesora Iris, que de hecho ella es docente, ¿no? Es Sí, profesora profesor. de nivel especial. Sí, y licenciada, creo que en ciegos me parece, no estoy segura, pero bueno, tiene los dos, profesora y licenciada. Pero bueno, en realidad, bueno, pudimos recorrer, aprovechando que bueno, estuvimos en Jardín 48, pasamos a la escuela de Julio Food, pudimos, al ser un domingo también, viste, bueno, llamar ahí a ver a dónde podemos, el tiempito que tenía para poder aprovechar algún recorrido, sobre todo lo que tiene que ver por ahí de definiciones de alguna cuestión, de alguna obra más, no reparaciones, sino de obras, ¿no? En esto era lo que habíamos conversado y bueno, teníamos el tema de definir lo que es una ampliación para la EPP 30, bueno, ver qué
bueno, y concretar lo que no se había terminado en su momento, que era el Zoom, ¿no? Ella, bueno, se situó de la EPP 30, estuvimos ahí hablando con un personal docente de la institución, bueno, recorrió, bueno, y para definir ciertas cosas que hay que definir. Y también, había que ir a la escuela, consideré que pasemos por la escuela especial, que es una, que hay que ver ahí una cuestión también de canalizar lo que es una vertiente, que está haciendo la humedad y está haciendo otras, como, a ver, como perjudicando algunas cuestiones en lo que es en la institución, ¿no? El tema de algunas rajaduras en las paredes, cómo se dio el tema de la rampa, y bueno, y definir algunas cuestiones ya de una, con una obra, pero bueno, con la mirada primero de la arquitecta encargada de arquitectura escolar en educación, ¿no? La idea es que sí, se acerque ese personal y que evalúa tanto lo de la EPP 30 como la Escuela Especial 9 y otras instituciones que, bueno, ya las tenemos en la agenda, que tiene que ver con la actividad específicamente, en este caso, de la profesional, ¿no? Sí, y la reunión con Vena, ¿a qué obedece? Digo, porque ya hace bastante tiempo, ¿no?, que no hay ningún tipo de convenio con las municipalidades en lo que es la provincia. ¿A qué obedece esta reunión de también incluir a la municipalidad? Fue un primer acercamiento porque, bueno, como verás, en distintas localidades de la provincia, en lo que es cuestiones mantenimientos y más menores, se están realizando convenios y, bueno, la idea era fue un primer acercamiento, una conversación. Van a tener próximamente, en algún momento, alguna reunión que acordaron en la capital de la provincia, pero, bueno, más o menos explicó algunas situaciones en cuanto a esto. Y bueno, el acercamiento que tenía y que se pudo dar en este caso, ¿no? En esta visita fugaz y de repente, porque por ahí ella tiene esa situación de que, bueno, dice voy y voy. Pero bueno, contentos de que haya podido venir y que uno ya haya podido, bueno, darle esto que por ahí tiene que ver la mirada en el territorio. En este caso sí, la tenemos o los directivos o la dirección regional en cuanto a lo que uno va adquiriendo las solicitudes de las escuelas, ¿no? Que cómo van, cómo están y bueno. Y también tuvimos, obvio, con el equipo que trabajamos en la regional, una reunión específicamente de nuestro trabajo, sí, sí. Aparte de lo que es mantenimiento. Tiene Bueno, que estaba Roberto Garro, la concejal en Mercado. Vi por la foto, ¿no? Por eso también un poco el motivo de la llamada. Tiene que ver un poco cuál es quizás también esta tarea y este trabajo quizás en redes, ¿no?, que hay con otros entes provinciales, como que en su momento también lo charlábamos con Javier Paredes, que intervino Servicios Públicos, porque lo que fue la escuela industrial tuvieron que colocar toda la parte iluminaria nuevamente, ¿no? Focos nuevos, una totalidad creo que impresionante, me contaba aquella vuelta, lo que fue la escuela 4. Creo que así deben estar casi la mayoría de las instituciones con muy pocas luces, ¿no? Sí, se pudo en la primera etapa, bueno, ahora se están tratando de, bueno, estamos recepcionando la cantidad de en cada institución. Se pudo trabajar en lo que es en el gimnasio de la EPP 32, también se colocó luminaria, bueno, en el colegio 4, y en la industrial. Obvio que faltan, por esto es continuo, ¿no? Y falta mucho, o sea, no es que acá terminamos. Sí, obvio que estamos contentos porque se terminaron dos obras importantes y que requerían lo que era suspensión de clases presenciales, que era lo que era la industrial, y hoy pudo arrancar el jardín 48 de 28 de noviembre, ¿no? Pero no quita que hay que seguir trabajando y bueno, y también tiene que era lo que por ahí conversábamos con la presidenta, bueno, de manejar, bueno, sí, lo que es educación, esta transformación, es trabajar también con los otros entes. Y bueno, y también concretamos que, bueno, próximamente para arreglar esta vertiente de la escuela especial, se va a trabajar con la municipalidad, servicios públicos y vialidad. Como que bueno, sí, y obvio, y el IU. Sí, sí, o sea, sí. Como que bueno, como que en esto es trabajar realmente en redes y poder lograr, y bueno,
apoyar entre todos, cada uno desde su área, ¿no? Sí, es mucho lo que falta para la Escuela Especial 9, hace años que se habla, ¿no? De darle solución a este espacio que tienen de patio, que han intentado hacer una huerta. Bueno, ojalá que se concrete. Verónica, y bueno, te pregunto si se abordó el tema cooperativas con la presidenta, bueno, por la situación también de la cuenca, ¿no? Y que es fiel también reflejo de lo que está pasando un poco en otras localidades, de que a veces no se llega con el pago de tiempo y forma, pero también el aumento, ¿no? Que piden los empleados, los trabajadores. Sí, en realidad justo también coincidía que estaba, bueno, Martín Molina, que era el subsecretario de cooperativas de la provincia, tuvo reuniones con algunos cooperativistas. Por ahora se renovó el contrato con Fenix Group en lo que es la cuenca por 3 meses, en otras localidades no. Y bueno, con la idea de que se trabaje para una cooperativa más local. Pero bueno. Ellos sí han recibido un aumento, obvio que es por 3 meses, la idea es renovar este aumento en noviembre, ¿sí? Cada 3 meses renovar el monto, ¿sí? Y bueno, y se está trabajando en lo que es en bajar en los descuentos que tienen los cooperativistas, que bueno, evidentemente había ahí una cuestión, no que era entre el monotributo, que lo pagaban particularmente y lo tendría que, bueno, acordar, se acordó que lo pague la cooperativa y bueno, y distintos insumos que estaban siendo descontados en algunos casos, yo te hablo en general, ¿no? De la provincia, 2 veces a cada cooperativista, ¿no? A cada socio, y bueno, eso generaba que el ingreso real sea diferente al monto bruto que recibimos. De todas maneras, entiendo que, obvio, que si bien no es un tema que te compete al 100%, pero bueno, tiene que ver un poco con las escuelas, porque cada vez que hay, bueno, quizás una disconformidad, ¿no? Obviamente, o cuando no hay el pago en tiempo y forma, hacen sus medidas de fuerza, algo que, bueno, quizás a un porcentaje de la sociedad llama la atención también, ¿no? Y a ustedes, no sé, por la situación, ¿no? De monotributo ante quizás la desventaja que quizás tienen los propios trabajadores de no poder hacer, o sea, no poder hacer realmente una medida de fuerza, ¿no? Por la situación en la que se encuentran de trabajo, digo, ¿no? No, claro, sí, es una cuestión más legal diferente a la de otro tipo trabajador estatal, ¿no? Que es Yo no con sé cómo otra lo hablan situación. claro con ellos. Sí, es como que una cosa, por ahí ellos, el tema es que, es, bueno, no estoy tan instruida, ¿no? Pero en el tema, pero bueno, tiene que ver con ellos son socios y son parte. El tema es esto de una cooperativa que sea tan amplia en la provincia que ha generado entre tanto personal, mucha disconformidad. En su momento se estaba buscando una cooperativa más local, pero bueno, no se logró. Acá hay otra cooperativa que funciona localmente, que es la cooperativa Andina, ¿sí? Que funciona, creo que es de seguridad en el hospital. Son ellos propios los socios, ¿sí? Y bueno, y tienen esto que es en cuanto al número lo visualizan mejor, ¿no? Y en cuanto a la idea es poder colaborar con ellos, creo que desde la subsecretaría de cooperativa, en bajar los descuentos, ¿no? Por ejemplo, el tipo de seguro, etcétera, para poder que el ingreso realmente sea mayor, ¿no? A cada uno. Pero bueno, sí, la idea es Sí. poder que se trabaje en esto y que entiendan de que, bueno, por ahí siendo socios y que sean ellos más locales, se puedan organizar mejor, ¿sí? Bien. Igual a veces nos afecta esto de lo que es la distribución de elementos de limpieza, bueno, un montón de cosas que, obvio, no son de mi incumbencia, pero afectan efectivamente a las instituciones educativas y al normal funcionamiento, ¿no? De Bien. las actividades. Sí, tal cual. Vero, gracias por estos minutos de tu tiempo y bueno, estamos en contacto, te agradecemos por estos minutos de... No, está bien. Nos Sí, la sorprendió, verdad que la verdad, el recorrido que hizo la presidenta del Consejo Provincial de Educación un domingo. Pero bueno, obedece ella como también que a sus igual funciones. esta semana tenía una agenda ocupada, ayer estuve en Río Gallegos un momento porque bueno, estuvo la presentación de lo que es la Fundación Santa Cruz, del banco, con bueno, con esto del apoyo a las escuelas
técnicos profesionales, con las prácticas profesionalizantes, ¿no? Todo un encuentro, un evento, vino el director nacional del INET, para, bueno, estas cuestiones y que tienen que ver con las escuelas específicamente técnicas, ¿no? Bien, bien. Así que, bueno, hay una agenda ocupada, pero no quería de pasar de ver esto y, bueno, aprovechar y, bueno, trabajar también esto y, bueno, y después de que, bueno, más o menos tengamos esta meseta en lo que es el mantenimiento y infraestructura. Y, bueno, y por eso, por ahí con la escuela especial, primero hay que trabajar la vertiente para poder trabajar lo otro, ¿no? O sea, y que sea un estudio bien y en esto que sea realmente correctivo, sí, y definitiva la solución, ¿no? Primero vamos desde donde surge el problema, tratar de solucionarlo y después poder arreglar la escuela. La escuela tiene un montón de cosas, bueno, como varias, ¿no? Pero bueno, en este caso se está viniendo muy abajo la institución y hay que trabajar ahí inmediatamente, ¿no? Y en eso, bueno, estamos trabajando para poder lograrlo, ¿no? Y ahora que, bueno, ya con un proyecto y un plan de trabajo, cuando comience a mejorar el tiempo, por eso, bueno, es el estudio ahora, y bueno, que tuvimos la oportunidad de conversarlo con la Presidenta y que vea realmente la situación, incluso ella, cuestiones simples, vio que, bueno, había la rampa, no tiene las medidas que debería tener, otras cuestiones que, bueno, la mirada de una profesional desde el área también requiere, ¿no? Y bueno, pero dejar en manos de lo que son los idóneos en el tema y profesionales, ¿no? Claro. Nosotros podemos opinar, pero bueno, el que tiene que llevar al trabajo y el proyecto tiene que ser arquitectura escolar. Bien. Gracias, Verónica, por estos minutos de tu tiempo. No, está bien. De nada. A veces por ahí no coincidimos, a veces. Sí. Mil disculpas, pero no, bueno, a veces pero no me... requiere también de que, bueno, o uno esté siendo 28 de noviembre, o la otra vez estuve en Rospe, en Temón, en Chaltén. Calafate, bueno, todavía no he asistido yo, he asistido otros directores, no regionales, pero directores por ahí provinciales, en otra, específicamente en la localidad de Calafate, también del IDU, bueno, arquitectura, así que, pero bueno, se está trabajando y es mucho, ¿sí? No es que terminamos, hay que seguir, porque es bastante lo que hay que hacer, ¿sí? También, bueno, algo que no me quería olvidar es que, bueno, en las 60 se pudo lograr el tema de la calefacción. Obvio que todavía se tiene que ajustar bien el tema del ambiente, ¿no? Sí. Pero se logró conectar los ductos de la caldera hacia el sector de la biblioteca, ¿no? Que no, y que esto provocaba la humedad en el sector. Así que, bueno, se pudo... Es algo otra cuestión también definitiva que tenía un problema desde su inauguración, ¿no? Entonces, esto también es importante, igual que falta más iluminación en las escuelas, faltan algunas cuestiones de por ahí hacer mantenimiento y revisión eléctrica, sí, también, sí, es mucho. O sea, hay un reordenamiento específicamente, bueno, por ahora está el IU, nosotros acompañamos por los pedidos específicos de las instituciones y bueno, y seguir gestionando esto, ¿no? Porque tiene que ver todo el expediente, el aprobar, el pago, etcétera, que requiere para que, bueno, lo que es el gobierno provincial lo quiera hacer de forma ordenada y transparente, ¿no? Bien. Bueno. Gracias nuevamente, Verónica, por estos minutos. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Ahí la palabra de la directora regional Zona Sudoeste del Consejo Provincial de Educación, Verónica Pávez.